a hacer, bueno, van a ser tres cançons sobre poemes de Federico García Lorca, que va a hacer un compañero, un colega, percusionista, Joaquín Carrascosa, ella es de Buñol, está de percusionista de la orquesta de Bilbao, y va a hacer eso cuando era joven y va a estudiar composición. Y bueno, originalmente son cuatro cançons, pero vamos a hacer sobre tres. Pues vaig a dir un poquet les notes que me va a passar ell. Se trata de una obra compuesta en 1987 en la que intento plasmar los conocimientos adquiridos por una parte del maestro Francisco Escudero en sus clases de composición y por otra de las enseñanzas de Robert Van Sykes en el campo de la música para marimba. Elegí para ello cuatro textos del libro Poemas del Cante Fondo de Federico García Lorca. El primero y el último son dedicados a la guitarra y los dos centrales hablan de dos mujeres, Lola y Amparo. Hoy harán Lola, Amparo y la adivinanza de la guitarra. Hay entre ellos una relación de antagonismo entre las visiones diferentes de la guitarra y la imagen de las dos mujeres de las cuales hablan los dos poemas centrales. En la música hay una evidente referencia a los sonidos del flamenco, pero tratados desde un punto de vista muy libre, tanto en lo melódico como en lo armónico. Para ello pensé en la calidez de una voz de mezzosoprano. En lo instrumental traté de darle un aspecto guitarrístico a la parte marimba, así pues es frecuente el uso de arpegios y punteos melódicos con acompañamientos rítmicos, que por otra parte también son recursos característicos de este instrumento bello que es la marimba. Entonces, en ese mes, hice tres cançons sobre poemes de Lorca, de Ximo Carrascosa, que interpretarán Amparo Marqués, Valeria Sepó y Pablo Mor Amelma.
Thank you.
Thank you.